Hola, buenas noches. Mi nombre es Itziel Merino González, estudiante de la carrera de Mecatrónica Agrícola. A continuación les mostraré la implementación de la práctica número 9, que corresponde a una serie de prácticas de la materia de programación y control de periféricos. Esta práctica consta en el conteo del 0 al 99 en dos displays de 7 segmentos de ánodo común conectados a un pin. Ese sería el diagrama de conexión apoyándonos de dos displays de resistencias de 220 ohms, de un PIC y de un cristal. Y como ven, ahí ya lo tengo encendido y ya estoy haciendo el conteo. Para el código, en mi caso, la implementación en físico va a ser con un PIC 16F1826, por lo cual voy a requerir este código, en el cual, como nuestro PIC tiene solamente pines A y B, los declaro como salidas y después de declararlos como salidas, en un arreglo guardo todos los valores del 0 al 9 en notación hexadecimal para posteriormente hacer un recorrido en donde las salidas de nuestros pines A y B sean lo que se muestra en el arreglo. Como sabemos, aquí, por ejemplo, conecté a los pines A el display que va a llevar el conteo de las decenas. Y en los pines B conecté el display que va a llevar a cabo el conteo de las unidades. Aquí, como pueden observar, ya cargué el código y ya encendí nuestra implementación. Como pueden ver, este es el display que está conectado a los pines A de nuestro pin y por eso lleva el conteo de las decenas. Y este es el display que está conectado a los pines B de nuestro PIC y por eso lleva el conteo de las unidades. Esto sería todo por la práctica número 9. Gracias.